Estamos por cumplir 5 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El día de ayer, padres de estos jóvenes se reunieron con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tras la reunión, aseguraron que la herida sigue abierta y dijeron que continuarán caminando porque quieren la verdad, la justicia, pero sobre todo la presentación con vida de sus hijos. Alejandro Encinas habló de los supuestos nuevos testigos y las evidencias. ¿Hay más evidencia de en dónde podrían haber estado los muchachos? Hay indicios que estamos justamente investigando. Líneas de investigación que nos atendieron y las pistas que estamos nosotros desarrollando. ¿Testigos nuevos? Sí, hay muchos. ¿Cómo cuántos, por ejemplo? No podría precisar el dato, pero va a haber mucha información. ¿Las nuevas evidencias indican que los muchachos podrían estar en Guerrero? Sí. Los restos podrían estar en Guerrero. Es lo que confirmó ayer el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México denunció que en México existen 40,000 personas desaparecidas, más de 37,000 sin identificar. La Comisión Nacional de Búsqueda dio a conocer que el 1 de diciembre de 2018 al 14 de agosto de este año se han hallado 522 fosas clandestinas y la mayoría se encuentran en estados como Colima, Veracruz y Chihuahua. Yo le agradezco muchísimo a Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas en México, que nos acompañe en el estudio, comisionada. Bienvenida, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. 30 segundos de la comisionada. Hola, soy Carla Quintana Osuna, defensora de derechos humanos y actualmente comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Esta comisión fue creada por las familias y por la sociedad civil que durante varios años han insistido en la necesidad de tener una institución, entre otras muchas cosas que dice la ley, que funcione para efectivamente encontrar a todas las personas que hacen falta en este país y que han sido desaparecidas. Actualmente tenemos 40,000 personas desaparecidas, es un dato no actualizado, y pues nuestra obligación, estamos actualizándolo, y nuestra obligación desde la Comisión Nacional de Búsqueda es tomar todas las medidas para, junto con las otras instituciones obligadas, buscar y por supuesto encontrar a todas las personas que nos hacen falta, las decenas de miles de personas que hacen falta en sus casas. 40,000 personas desaparecidas, comisionada, es una barbaridad. Y creo que la importancia que tiene a veces centrarnos en hablar de los 43 de Ayotzinapa es visibilizar la problemática. Tú estuviste, comisionada, ayer en la reunión que tuvieron los padres de los normalistas con el presidente, ¿cierto? Correcto. Una reunión que se da con el Gil en la calle. ¿Cómo estuvo la reunión y cuál fue la reacción de los padres frente a lo que platicaron con el presidente, comisionada? Mira, bueno, como lo dijeron los propios padres en su conferencia de prensa posterior, tienen muchas quejas con la investigación que se ha llevado a cabo, ¿no? Aquí recordemos que hay diferentes instituciones involucradas. Nosotros, desde la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Gobernación, pues obviamente nos corresponde buscar a las personas desaparecidas, a los 43 y a los más de 40,000, y que seguramente serán muchos más, porque como yo decía anteriormente, hay no solo eso, sino que la cifra de 40,000 ni siquiera está actualizada, y esas serían las denuncias oficiales. También vamos a abrir un sistema donde se va a poder notificar o mandar un reporte de cualquier persona, aunque no haya una denuncia, ¿no? Entonces, esto por un lado, entonces, para tratar de saber cuál es la verdadera cifra. Regresando a tu pregunta concreta, pues evidentemente ayer la gran inconformidad que manifestaron los padres, y pues yo no hablo por ellos lo dijeron directamente, es con la investigación. ¿Hablaron del Gil? Pues, digamos, se tocaron varios temas, pero claramente pues ese fue una molestia, ¿no? Estaban molestos. Están molestos, ¿no? Como están molestos decenas de miles de familias que no avanzan sus investigaciones. ¿Reconocen que hay una diferencia entre el gobierno de Enrique Peña Nieto, en voz del propio abogado de los padres, mentira y simulación en el sexenio pasado? Hay un cambio de actitud, dicen, con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y el compromiso incluso de llegar a la verdad, sea la que sea. Ayer escuchábamos a Encinas decir los restos de los normalistas muy probablemente están en Guerrero y además nos vamos a reunir de manera bimestral.
Es correcto, va a haber reuniones bimestrales, según se dijo el día de ayer en la reunión, y claramente hay una diferencia no solo en este caso, Nacho, sino en el reconocimiento de la dimensión del problema de desaparición por parte de este gobierno. Nunca, incluso el gobierno mexicano siempre había negado que existía la desaparición en México, cuando somos uno de los países con más desapariciones en el mundo. Este gobierno pues ha hecho público no solo que es una, no solo reconoce la crisis, sino que está tomando medidas, una de las cuales pues evidentemente es apoyar y decir a la Comisión Nacional de Búsqueda, al Sistema Nacional de Búsqueda, como se ha visto, y en concreto a tu pregunta, pues incluso se crea una comisión presidencial para el caso de los 43. Y se confirma que fue el Estado. Mira, eso le corresponde a la Fiscalía, insisto, determinar quiénes son los responsables. Pero la verdad caso, ¿no? histórica, que yo le llamo histriónica o histérica, pues quedó atrás, ¿no? Es decir... Eso quedó atrás. Y claramente pues estamos esperando que la nueva fiscalía especializada en el caso Ayotzinapa pues tenga mejores avances de los que se tuvieron en el pasado. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.